Y llega el domingo, llega la hora 11 y que llega la manada más divertida de la televisión cordobesa, llega Show Animal para vivir el mundo de los animales. Oscar, bienvenido. Buenos días, Alejandro, buenos días, familia, buenos días, amigos. Bueno, recorriendo junto a ustedes este Córdoba maravilloso, como siempre digo, Alejandro. Hoy, ¿a dónde estamos? Ustedes se preguntarán. Estamos acá cerquita, cerquita para que ustedes vengan en Casabamba. ¿Qué voy a hacer en la zona de Calera como para que se ubiquen? Sí, por supuesto, estamos en Calera, en Casabamba, un lugar maravilloso, muy lindo, rodeado de montañas acá, así que la vamos a pasar muy bien viendo Show Animal acá en Casabamba. Amigos, sigan con nosotros en Show Animal. El show que comienza de una manera excepcional. No se pierdan el informe que trajimos para poner en marcha este show. Bienvenidos, buen día. Hoy en Show Animal compartimos uno de los mayores fenómenos de la naturaleza causados por un ave. Lo que apreciamos en estas imágenes son las asombrosas figuras que forman bandadas de un ave conocida como estornino y que habita gran parte del planeta. Testigos ocasionales de este maravilloso fenómeno vivieron distintas sensaciones, desde el asombro llegando hasta el temor de estar en presencia de la aparición de una invasión extraterrestre. Este vuelo no solo produce imágenes que cambian a cada momento, sino también un silbido muy particular que producen el roce y batido de tantas alas juntas. Otro aspecto llamativo es el color, que también varía de tonos oscuros todo el tiempo, ya que el color de este ave es negro iridiscente, con un brillo púrpura o verde, salpicado con blanco, sobre todo en invierno. Este movimiento permanente de la bandada, cambiando su forma, color y ocasionando un ruido intimidante, es una estrategia de defensa que esta ave usa contra sus depredadores como gavilanes, halcones y demás rapaces. Esta impresionante masa viviente voladora es conformada por bandadas que, dependiendo en qué país ocurra, son conformadas por un número inicial de 50.000 ejemplares hasta 1.500.000 de ellos. Algo tan increíble como maravilloso es que estas bandadas no tienen un líder ni una rutina de vuelo a repetir. Simplemente vuelan y generan movimientos improvisados. Este vuelo no solo le permite el traslado de un lugar a otro, sino también alimentarse de insectos en el aire, donde cada ave come y vuela nuevamente al final de la bandada, para dejar su lugar a otra ave y así esperar otra vez quedar al frente del grupo para poder alimentarse nuevamente. En América del Sur se introdujeron llegando apenas 5 aves en un barco proveniente de Inglaterra, alcanzando las costas venezolanas en el año 1949. Casi 70 años después, hoy en Buenos Aires, su población alcanza los 30.000 y ya es considerado plaga, al igual que en otros puntos del planeta. Este ave en libertad vive más o menos 3 años, pero en cautiverio alcanzó hasta 22. Se registra como anécdota que el compositor Mozart tenía un estornino como mascota, al que quiso tanto que al morir el ave le organizó un funeral. Este mismo estornino era capaz de cantar parte de su concierto para piano en sol mayor. Continuamos con más Show Animal. Llega el momento que más esperan los chicos y los grandes también, porque juntos nos divertimos con ellos, los videos súper divertidos. We'll be right back.
La noticia que ahora llega realmente es llamativa. De repente, una invasión de pollitos en Georgia. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué lo derivó a esto? Lo veamos. La noticia animal de hoy podría convertirse, sin lugar a dudas, en el guión de una tierna película de aventuras protagonizada por cientos de pollitos. Literalmente, una verdadera invasión de pollitos sorprendió a los vecinos de Maroonevli, en Georgia. Los habitantes del lugar dieron aviso a medios locales y autoridades competentes del caso de que una verdadera pandilla amarilla había tomado por asalto las calles del lugar. ¿De dónde vendrían? ¿Por qué estaban sueltos? ¿Será parte de alguna campaña publicitaria? Entre otras conjeturas, fue la pregunta de los testigos de este llamativo evento. La respuesta, simple. Una granja avícola descartó los huevos, creyendo que estaban en mal estado, y los tiró. El vertedero donde los dejaron hizo de perfecta incubadora y en algunos días los huevos se convirtieron en alegres pollitos hoy adoptados por los vecinos. Noticia Animal en Show Animal. Se volvieron locos por ganar la cochita para que tu mascota, tu perrito, tenga la casa propia. Seguí participando, el premio está espectacular, mandás la foto, los datos y así ellos concursan. Sonia y Janet nos envían la foto de Gordo, un hincha muy fashion de la selección. Mica nos envía la foto de Luna, alentando a la selección. Mónica nos envía la foto de Dulce, que le pide a Messi que traiga la copa. Cele nos envía la foto de Lulú, que dice vamos a ganar la copa. Gladys nos envía la foto de Cachito y Alvin, diciendo vamos Argentina. Roxana nos envía la foto de Osito, alentando en cada partido. Ibis nos envía la foto de Duki, tiene 6 años y usa su poncho de Argentina. Aquí está Celine, alentando a la selección, foto que nos envía Nelly. Participás en Facebook, Show Espacio Animal, a la hora y el día que quieras, las 24 horas. Primera pausa y ya volvemos por aquí, por Tele 8, no te vayas.